Los premios Tarcillo, sobre todo para nosotros, lo que supone es un reconocimiento. No son los primeros que recibimos, la verdad que hemos participado en muchas ediciones y hemos sido premiados también con estos premios en otras ediciones. Y lo que sí que supone es eso, el reconocimiento de un trabajo que viene desarrollándose a lo largo de los años y que de alguna manera se reconoce que la calidad pues sigue siendo la que teníamos, la que mantenemos y procurando siempre mejorar. Bodegas Arroyo es una bodega que está en Sotillo de la Ribera, en la Ribera de Duero, y lo que nos hace singulares es la uva y el viñedo que tenemos en Sotillo, ¿no? Que hace que, bueno, pues que nuestros vinos sean característicos y determinados de un terruño y de una zona concreta. La Bodegas Arroyo lleva muchos años ya exportando. Empezamos en el año 95, prácticamente a la vez que comenzamos con la bodega. Empezamos ya en los inicios de lo que luego sería Scal. Exportar al final es una parte muy importante de cualquier empresa, ¿no? Supone diversificar riesgos, supone reconocimiento también internacional y bueno, pues la verdad es que tiene que ser parte fundamental de la venta de cualquier bodega, ¿no? En lo que respecta a las bodegas, y sobre todo en Castilla y León, que somos bodegas pequeñas, normalmente familiares, sí que es verdad que nos tenemos que apoyar mucho, sobre todo en las acciones que promocionan, pues tanto Scal como ICES, como las diferentes asociaciones de bodegas de las diferentes denominaciones de origen, porque son un apoyo importante, ayudan a reducir costes. De cada país tiene sus peculiaridades, ¿no? Hay países que son monopolio, por ejemplo, que donde los vinos no se pueden vender libremente, tiene que ser a través del Estado. En Estados Unidos, por ejemplo, tienes que pasar por tres figuras para poder vender, no puedes vender directamente, tienes que pasar a través de un importador, este importador tiene que vender a un distribuidor, el distribuidor a la tienda, y no se puede saltar ninguno de estos pasos para hacerlo. En otros países eso no pasa, directamente puedes enviar, aquí dentro de la Unión Europea, pues se puede enviar a cualquier empresa que vende directamente.